Hola a todos Eurofans y Eurocuriosos. Hoy continuamos con el repaso de todos los posibles países participantes en Eurovisión 2021 y cuáles son sus planes de participación. Si van a repetir artista del año pasado, si van a seleccionar uno nuevo, si van a hacer selección interna. Esta es la segunda parte del vídeo. La primera te lo dejo en un iconito por aquí, en un enlace que repasábamos desde Albania hasta Irlanda y esta es la segunda mitad con el resto de países. Y comenzamos esta segunda parte del repaso con uno de los países que muchos pensaban que iba a ser el ganador del cancelado Eurovisión 2020, Islandia, que en el 2020 celebró su festival de selección nacional, el Söngvapenin, que ganó Daði Freyr y su grupo Ganamanit, whatever como se pronuncie. Daði y su canción Think About Things era desde luego una de las favoritas del año pasado. Es que el número era muy bueno, muy bueno. La tele islandesa ha confirmado su participación en Eurovisión 2021, pero todavía no ha confirmado cómo va a elegir su nueva canción. Por su parte, Daði lo que sí que ha dicho es que no tiene intención de volver a participar en el Söngvapenin si se vuelve a celebrar, por un tema en el que explica que si participa y gana, entonces va a dar la sensación de que la gente le ha votado por la cancelación del año pasado y no por la nueva canción que vaya a presentar. Pero que sí se presentaría si la RÚV, la televisión islandesa, le eligiera de forma interna, sin participar en ninguna preselección. A dedo sí, en concurso no. Así que bueno, hasta que se pronuncie la RÚV no sabremos quién va a ser el representante para Islandia en 2021. El Daði este está apretando las tuercas o soy solo yo. Continuamos con Israel. En el 2020 celebraron por una parte la selección de artista con el programa La Siguiente Estrella de Eurovisión, donde eligieron a Eden Alene, y luego hicieron una selección de canciones, un festival de selección de canciones, la siguiente canción para Eurovisión, donde salió elegida Fekir Livi, el tema que representaría a Israel en el 2020. Israel ya ha confirmado que Eden Alene va a ser su representante y para elegir la canción a un comunicador van a hacer una selección nacional, a ver si consigo explicarlo bien. Primero van a hacer una selección de 16 temas que los colgarán online. El público elegirá 4 de esos temas y un jurado especialista elegirá otros 4. Tenemos 8 temas que se repartirán en 2 semifinales. Estas semifinales ya sí que serán televisadas, pero las canciones elegidas no serán representadas por Eden, las interpretarán otros artistas. De cada semifinal habrá 2 elegidas y en la final, que ya sí que será Eden Alene la que cante las canciones, tendremos 4 finalistas de la que se elegirá ya la canción ganadora. Uf. A ver, que no es tan complicado. 16 online, se eligen 8 en 2 semifinales, 4 y 4. De cada semifinal 2, pasan a la final 4 y sale la ganadora. Fácil. Mira, yo no sé si se ha entendido. Italia, desde su retorno al Festival de Eurovisión, lleva utilizando el Festival de San Remo para elegir a su representante. El año pasado ganó Diodato con el tema Fai Rumore. Para este año sí que han confirmado su participación en Eurovisión y también han confirmado que se va a celebrar el Festival de San Remo, aunque se va a retrasar un poco por todo el tema de la pandemia, pero no han confirmado si Diodato va a representar este año o si el ganador de San Remo será el que tenga la invitación para participar en Eurovisión 2021. Y digo invitación porque siempre funciona así. El ganador de San Remo tiene la posibilidad de decidir si quiere ir a representar a Italia en Eurovisión o no. Ha habido algún año que la ha rechazado y entonces luego ya se elige de otra manera al representante. Ahí podría entrar la circunstancia de el ganador de San Remo 2021 no quiere participar, entonces se podría invitar a Diodato, quítate tú que me pongo yo, no que yo llegue antes. Que eso también sería muy feo, es como, ahora como ese no, sí que me decís a mí. Pues no. A ver si Italia ya comunica cómo van a elegir a su representante. Letonia en el 2020 eligió mediante su preselección nacional, el Supernova, a Samantha Tina con el tema Still Breathing para representarles en Eurovisión 2020. Letonia ha confirmado que este año no habrá Supernova tal y como lo conocemos y que Samantha será su representante para 2021. Lo que no sabemos es si hará un programa especial de selección de canciones o algo parecido, pero ya han comunicado que este año Supernova no va a haber.
Continuamos con Lituania, un país que en el 2020 celebró su selección nacional, el Pabandón Iznaujo, en el que se declaró ganador el grupo The Roop con la canción On Fire. The Roop, The Roop, The Roop is on fire. El del bailecito este de las manitas así. Era uno de los favoritos del año pasado, desde luego uno de los que más llamó la atención. Pues bien, Lituania ha confirmado que este año va a volver a celebrar selección nacional, el Pabandón Iznaujo. Bueno, no sabemos si se va a llamar igual porque le cambió el nombre justo el año pasado, pero bueno, que va a celebrar selección nacional. Lo que sí que ha hecho es darles una invitación al grupo para que vayan directamente a la final. Pero The Roop todavía no ha confirmado si va a participar o no este año. Supongo que lo que están es buscando una canción adecuada para volver a presentarse. Macedonia del Norte en el 2020 eligió de forma interna a Basil con su canción You, y este año han confirmado su participación, pero todavía no han dicho. Normalmente suelen elegir de forma interna, pero no han dicho si van a volver a elegir a Basil o va a ser otro artista su representante. Malta en el 2020 eligió a una de las artistas más queridas por el Eurofandom, a Destiny. Fue participante de Eurovisión Junior. Mucha gente quería que fuera ya por fin al Festival Senior a participar. Destiny fue elegida mediante el programa Factor X Malta y luego la canción sí que fue elegida de forma interna. Pues bien, todos estos fans pueden respirar tranquilos, porque Malta ha confirmado que para Eurovisión 2021 van a llevar a Destiny. La canción suponemos que la elegirán otra vez de forma interna y bueno, que la veremos en el escenario de Rotterdam 2021. Moldavia en el 2020 celebró su final nacional, que ganó Natalia Gordienko con la canción Prison. Este año han confirmado, bueno, esto tiene su miga, realmente no la han confirmado. La televisión no ha confirmado nada, pero la propia Natalia, en sus redes sociales, ella misma se ha confirmado como representante para 2021. Que me imagino a todos los directivos de la tele mirando el Instagram de Natalia diciendo, oficialmente no la han dicho, pero ya sí. También ha contado que está en pleno proceso de selección de canción, de composición. Va a contar con compositores de renombre en Eurovisión como Kontopoulos, Kirkorov. Y para el staging, que también va a contar con otro famoso de Eurovisión, con Focas Evangelinos. Están ahora mismo en Rusia grabando el tema. Y bueno, lo que sí que ha dicho es que va a ser un tema distinto al del año pasado, que va a ser como más dense y que tiene como reminiscencias al Siren Song de Maruf de Ucrania 2019. A ver. Un cambio bastante drástico con lo que era su candidatura del año pasado, desde luego. Pero chica, decir que se va a parecer al Siren Song de Maruf quizás es tirarse un poco el pisto, ¿eh? Noruega en el 2020 celebró su tradicional Melody Grand Prix, donde se declaró ganadora Ulrike con la canción Attention. La verdad es que Ulrike era uno de mis personajes favoritos del año pasado. Es adorable, es una niña, es adorable. Su reacción cuando el representante francés, Tom Leb, le mandó un mensajito. I'm so sweaty right now. Oh, well. Yo me siento totalmente identificado. En real, es que es así. Te escribes de chico, pues te pones así, sudando por todas partes. Bueno, al tema. Noruega ha confirmado que este año va a celebrar otra vez Melody Grand Prix, además con el mismo formato innovador del año pasado. 5 semifinales y una final. También nos hemos enterado de que le habían ofrecido a Ulrike un puesto directo en la final, igual que pasó el año pasado, pero Ulrike ha dicho que no lo quiere aceptar, que ella se presentó por el tema, por Attention. Bueno, quién sabe, quizás si encuentra un buen tema con el que se ve con ganas de participar este año, pues aparece, pero en principio ha dicho que no, que ella no se va a presentar al Melody Grand Prix de este año. Qué pena, de verdad. A esta tontería de un ser de luz, esta chica es un ser de luz. Continuamos con el organizador, con Países Bajos, que el año pasado seleccionó de forma interna a Yango McRoy con la canción Grow. Este año han confirmado que también va a ser él su representante.
Polonia en el 2020 celebró una preselección nacional, el Sansa na Sukces, en el que se declaró ganadora Alicia con el tema Empires. Polonia todavía no ha confirmado oficialmente su participación en Eurovisión 2021 y por su parte Alicia lo que sí que está es en búsqueda de canción con la esperanza de que la televisión le elija de forma interna para volver a representar a Polonia en Rotterdam. Seguimos con nuestros vecinos, Portugal. En el 2020 celebraron su Festival da Canção, que ganó Elisa con la canción Medo de Sentir. Pues bien, Portugal a día de hoy todavía no ha confirmado su participación en Eurovisión 2021, aunque Elisa sí que ha dicho que ya la televisión pública portuguesa le ha dicho que no cuenta con ella, que no la va a elegir de forma interna, por lo que podemos interpretar que va a haber un nuevo festival da Canção de donde saldrá el representante de Portugal para Rotterdam. Seguimos con un Big Five, con Reino Unido, que en el 2020 eligió de forma interna a James Newman con la canción The Last Breath o My Last Breath. My Last Breath. Pues bien, Reino Unido tampoco ha confirmado a día de hoy oficialmente su participación en Eurovisión 2021. Contamos con que sí. Tampoco sabemos, por tanto, si va a ser James su representante o si, esto es menos probable, pero bueno, va a volver a su selección nacional, el Judicide, para elegir representante y barra o canción. Hombre, James es un buen compositor, tal, yo creo que sí que pueden contar con él de nuevo con una buena canción y tienen ahí ya una baza asegurada. República Checa en el 2020 celebró su preselección online, el EXT, de donde eligieron a Benny Cristo con la canción Que Mama como su representante para Eurovisión 2020. Pues bien, han confirmado que van a participar en Eurovisión 2021 y que Benny va a ser su representante. También han dicho que quieren involucrar al fandom, a los eurofans en la selección de canción, por lo que es muy probable que también vayan a celebrar un festival online, casi seguramente también, para elegir canción para Benny. Rumanía en el 2020 eligió de forma interna a su artista, a Roxen, pero sí que celebró una preselección nacional de canciones, el Selectia Naționala, con 5 o 4, no me acuerdo, con una serie de canciones para Roxen en la que se eligió finalmente su tema Alcohol You. Pues bien, han confirmado a Roxen como su artista para Eurovisión 2021. Lo que no sabemos es si volverán a celebrar un Selectia Naționala para elegir canción como hicieron el año pasado o lo van a elegir internamente. Bien, Rusia, Eurovisión 2020, mi debilidad, Little Big y la canción Uno fue seleccionado de forma interna, como suele pasar en Rusia. Son dos cadenas de televisión las que participan por Rusia y se van alternando cada año en la organización, cada una de esas cadenas. Pues bien, han confirmado que Channel One vuelve a ser la que participará este año representando a Rusia. Por lo que, según parece, eso abre mucho las puertas a que sea Little Big tenga las posibilidades de volver a repetir participación. Las declaraciones de Little Big son un poco confusas, no se sabe si quieren, si no quieren, pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, es que el videoclip de Uno es el vídeo de YouTube de la industria musical rusa con el récord de visualizaciones y el vídeo de Eurovisión también que más visualizaciones tiene, o sea, ha sido absolutamente arrollador, así que chico, no contar con Little Big para Eurovisión sería un error. Tienen que ir, o sea, Little Big, Eurovisión, Little Big, Eurovisión. Es que tiene que ser así. Por favor, por favor. Seguimos con uno de los países más queridos en Eurovisión, San Marino. En el 2020 eligió de forma interna a Zenit, que repetía como representante de San Marino, y sí que celebraron una selección online, entre dos canciones, pero bueno, selección online, para elegir al final su representación, que era Freaky. Y bueno, como el abanico de artistas en San Marino tampoco es que sea muy boyante, pues lógicamente han elegido a Zenit como su representante para este año. Una cosa que hay que decir es que Zenit se está currando muchísimo su participación en Eurovisión, de verdad. Lleva desde que se canceló el festival publicando una serie de covers y de versiones de canciones eurovisivas que están
chulísimas, o sea, se lo está tomando súper en serio. Muy bien por Zenit y queremos más artistas así implicados con Eurovisión y con esas ganas y con esa energía. Bien, Zenit, bien. Serbia en el 2020 celebró su selección nacional, el Biobicija, que ganó el grupo Hurricane con el tema Hasta la Vista. Era el mamarrachismo del año pasado y tenía mucho fandom detrás. Yo no. Serbia ha confirmado que va a participar en Eurovisión 2021, pero todavía no ha confirmado su forma de selección de sus representantes. Si va a hacer otra vez Biobicija o si va a elegir a los Hurricane. Hay rumores de que es muy, muy, muy probable que sean las Hurricane las que sean sus representantes para este año, pero confirmado todavía no está oficialmente. Suecia, una de las grandes en Eurovisión, como todos los años, pues eligió a su representante con el Melody Festival. En el año pasado lo ganaron las mamás con el tema Move. Pues bien, este año van a volver a celebrar Melody Festival. Ya han anunciado fechas, ya han dicho además que no van a hacer turné por Suecia. Normalmente celebraban cada una de las galas en una ciudad distinta. Este año han dicho que no, que va a ser todo en Estocolmo y sin público. El representante de Suecia para Rotterdam 2021 saldrá del Melody Festival de este año y por lo tanto a las mamás, las pobres, les han tenido que dar la patada. Suiza en el 2020 eligió a uno de mis favoritos del año pasado, a John Tears, con la canción Réponds-moi. Al principio no me llamó mucho la atención, pero vamos, fue mi grower por excelencia del año pasado. Me encanta Réponds-moi y estoy súper contento de que Suiza haya decidido que John sea de nuevo su representante. Él nada, él estaba buscando canción y nada, le veremos en el escenario de Rotterdam 2021. Ucrania en el 2020 eligió a su representante con su preselección nacional, el Bitbir, que ganó el grupo Goa y la canción Solovey. Pues bien, Ucrania ha confirmado que este año no va a haber Bitbir y que Goa les representará en Eurovisión. Ellos ya están haciendo campamentos de compositores para buscar su canción para Eurovisión 2021. Recordamos que los miembros activos, pues bueno, tienen las puertas abiertas cualquier año y participan o no según ellos decidan. De todos los posibles miembros activos no tenemos ninguna nueva confirmación por ahora. Tenemos noes y no declaraciones. En principio y por ahora no tenemos ningún país nuevo que vaya a participar en Eurovisión 2021. Y bueno, este ha sido el porrón de repaso, cantidad de países. ¿Qué os parece? ¿Os gustan las confirmaciones de artistas de año pasado? ¿Os da pena a los que les han dicho que no? Yo estoy entre esa dicotomía, porque claro, hay artistas que me gustan muchísimo que repitan, pero es que si nos quitan todas las preselecciones nacionales de este año, se nos va a quedar una pretemporada eurovisiva súper sosa. Si eligen artista del año pasado, pues oye, que hagan una preselección de canciones, ¿no? Eso es lo que yo creo que deberían de hacer todos los que repitan. Y bueno, también me parece muy bien que países como Suecia, como Noruega, que vuelvan a celebrar su selección nacional, que la verdad es que es un show muy chulo. ¿Qué os parece a vosotros? Me lo dejáis todo en los comentarios y lo hablamos y lo discutimos. Y acordaos de daros al botón de suscribir y, muy importante, a la campanita, porque si no YouTube es que no funciona sin la campanita, para que os lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Asbestos. El tema Still Living. Still Living no, Still Breathing. Coño, yo sí que estoy living. Living la vida loca. A una de las artistas más queridas por el mundo. Malta en el... ¿Por qué va así?